we'll go ahead and get started. Let me just, sorry, I have this. This is the first time I do bedtime story time. Es la primera vez que hacemos el cuento antes de ir a dormir. So bear with me, please. Téngame un poquito de paciencia porque no lo habíamos hecho antes. We hadn't done this before. All right. Are you guys ready? Hi, Miss Nicole. Oh my goodness, it's great to see you. Sorry, I have to give shout out to Miss Nicole, who we worked together in a different library years ago. So happy to see you. Muy bien, vamos a empezar. We're gonna get started, okay? So we're gonna get started with our fingers. Can you get your fingers ready? Vamos a empezar con nuestros deditos. Y nuestros deditos se van a saludar. They're gonna say hi to each other. But this time, when we do bilingual story time, we say buenas tardes or good afternoon. Is it tardes? Is it afternoon? What time of the day is it? It is nighttime. In nighttime, we say good night in English, and in Spanish, decimos buenas noches, okay? So let's get our fingers ready. Are you ready? Here we go. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y usted, muy bien, good job, friends. So now we're going to do it in English. In English, I like to do this, okay? Are you ready? Here we go. Good night, how are you? How are you? Very well, I thank you. Very well, I thank you. How about you? How about you? Good job, friends. Muy bien. And I want to remind, I'm so sorry if I don't see your comments anymore. I don't know. There's some kind of lag when we go live. So I won't, if you're commenting, I'm sorry if I'm not able to see it. I will respond when we're all done with the video. Lo siento si ponen comentarios y no los puedo ver. A veces por el que estamos en vivo no se pueden ver y no puedo contestar. Pero lo contesto después de que se acabe el video. Muy bien. All right, let's keep going on. Are you ready? Now it's time for our flannel board. Oh. Let's see, how much time are we doing? Okay, we're doing good. Let's do open, shut them. Oh, hola, Sandra! So, we're gonna do open, shut them. Ready? I am able to see the, as I just saw, say hi to a friend, I am able to see the comments after all. Here we go. We're gonna open, shut them. Vamos a hacer ábrelas y ciérralas. Primero en inglés y luego en español. Ready? Here we go. Show me 10. Enseñenme 10 deditos. ¿Listos? Here we go. Ready? 1, 2, 3. Open, shut them. Open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Open, shut them. Open, shut them. Put them in your lap, lap, lap. Creep them, crawl them. Creep them, crawl them. Right up to your chin, chin, chin. Open wide your little mouth. Ready? Ah! Put another them in. Good job. Ahora en español, ¿listo? La misma, los mismos movimientos, solamente ahora en español. Acá estamos. Muy bien. ¿Listos? Ábrela, ciérralas. Ábrela, ciérralas. Da un pequeño aplauso. Ábrela, ciérralas. Ábrela, ciérralas. Ponlas en tu regazo. Súbelas, súbelas. Súbelas, súbelas. Hasta tu barbilla ya, abre tu boquita, ah. Pero no las dejes entrar. I am laughing because my 11-year-old is here laying on the floor next to me. And it's funny how these songs stay with them. She's still doing all the moves, even though she's 11. Estaba comentando que me estaba riendo porque está mi chiquita aquí de 11 años. Que hace mucho que no, que no cantaba esa canción, pero que después de tantos años todavía se la saben, ¿verdad? Ok, ¿listos para nuestro juego del día de hoy? Muy bien, yo estoy emocionada. No quiero mover mucho la cámara y me hacen saber si pueden ver o no, porque ahorita con los comentarios no puedo ver. Ok, tenemos una camita. Muy bien. ¿Sí pueden ver la camita? Ay, ¿es crooked?
La choquecita. Can you see the bed? Do you guys know a song where there's monkeys and what are they doing on the bed? Do you know? Are they jumping? You're right. That's what we're going to do today. We're going to do, let me see. Let's count them. Ready? We have the bed and we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Tenemos 6 monitos y los 6 monitos están brincando en la cama. Vamos a hacer primero en inglés y luego vamos a hacer 3 en inglés y luego otros 3 en español. Muy bien, listo. Si se la saben en inglés, me pueden acompañar desde casa. Muy bien. So, in English, we're going to do it in English first, and then we're going to do it in Spanish. If you know it, do it with me. Ready? 6 little monkeys jumping on the bed. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor, and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Uh-oh. How many do we have left? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ready? Let's sing it for 5. 5 little monkeys jumping on the bed. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Uh-oh. How many do we have left? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Let's sing it one more time in English before we jump into Spanish. Ready? 4 little monkeys jumping on the bed. 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Uh-oh. Ahora, ¿cuántos nos quedan? How many do we have left? We have 3, nos quedan 3. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer en español, muy bien. Vamos a hacerlo en español. Y en español a veces me sale el tonito un poquito diferente. Aquí les va, muy bien. 3 monitos saltando en la cama. 1 al piso cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó, no más monitos saltando en la cama. Teníamos 3. Se cayó otro más. ¿Cuántos nos quedan? 1, 2. ¿Listos para cantarlo para 2? ¿Listos? Muy bien. 2 monitos saltando en la cama. 1 al piso se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó, no más monitos brincando en la cama. ¿Cuántos nos quedan? Nos queda 1 monito. ¿Listos? Vamos a cantarlo para 1. 1 monito saltando en la cama. Se cayó y al piso se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le aconsejó, no más monitos saltando en la cama. ¿Y ahora? ¿Cuántos nos quedaron? 0. We have 0. Because those little monkeys learned their lesson and they don't jump in the bed. Now they all went straight to bed. ¿Verdad que los changuitos, los monitos aprendieron su lección? Y ahora ya se van a dormir sin brincar en la cama. Muy bien. Okay, before we keep going, friends, I want to share a song in Spanish that I learned when I was little. I love to share songs that I grew up singing with. This one's in Spanish, but I'll explain a little bit in English before we sing it, okay? It's about, it's a doll, I guess, if you want to say. It's a doll made out of cardboard, and it talks about how he washes his hands with soap and water, which we have to be doing a lot of right now. And then he brushes his hair, and what else does he do? And then he goes to sleep. And then there's a part where he shakes his hand to make friends at the end. But right now, we're going to have to wave, right? So we'll come up with a different ending to that. But anyways, this is how it goes. It's called Ping Pong. Si se la saben, la cantan conmigo. ¿Listos? Aquí vamos. Esto es Ping Pong. 1, 2, 3. Ping Pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón.
Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se destirones, no llora ni hace así. Apenas las estrellas comienzan a brillar, Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. En vez de apretar la mano, ¿qué diríamos? Vamos a cantarlo una vez más, ¿sí? Y vamos a ver qué se nos ocurre. ¿Listos? Vamos a cantarlo una vez más. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque se destirones, no llora ni hace así. Apenas las estrellas comienzan a brillar, Pimpón se va a la cama y se acuesta a descansar. Pimpón, dame un saludo, que sea así y así, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Nos salió bien, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a regresar. Vamos a regresar otra vez acá nuestro, porque ya nos vamos a preparar para ir a dormir, amigos. It's time to go to bed. So we're gonna do one little short little rhyme before we go, and then we're gonna do one more breathing song that is really awesome, so we can relax before we go to bed. Vamos a hacer una rima más, que está en inglés, así que les voy a contar primero en español y después vamos a hacer una canción donde vamos a respirar bien tranquilitos para relajarnos antes de ir a dormir. ¿Muy bien? Oye, diddle, diddle, ¿quién es este? Es el gato con el violín. Y luego está la luna. Espero que la puedan ver. ¿Y se acuerdan quién brinca sobre la luna? La vaca salta sobre la luna. ¿Y el perrito? ¿Qué hace el perrito? El perrito se ríe de ver tal broma. Y al último, ¿quién huye con quién? Esto parece novela, niños. La señora cuchara huye con el plato. Vamos a ponerlos acá, ¿sí? Ay, están muy arriba, ¿no? ¿Lo pueden ver? No se puede ver. Ok, muy bien. Ahora vamos a hacerlo en inglés, ¿muy bien? En inglés dice así. Hey, diddle, diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon. The little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon. Oigan, aquí es al revés. ¿La mujer es la incitadora o cómo? ¿Por qué? Porque corre. ¿Quién huye? Huye el plato con la cuchara. Es al revés. Bueno, para la siguiente. Okay, so we're gonna do our goodbye song. Es hora de despedirnos, amigos. Ya es hora de irnos a dormir. Hoy acabamos a tiempo. ¡Bravo! We are done on time today. So it's time to say goodbye. Thank you so very much for joining us. Tell your friends. Tell your family. Follow us on YouTube, please. If you go on YouTube and you subscribe and you press that little bell, it will remind you when we upload new songs or new read alouds. We are working on adding material for our older audience. All right, so here we go. It's time to say goodbye. Ready? We're going to sing Adios Amigos now in English and Spanish. Ready? We combine this one. Ready? Here we go. Adios Amigos. In English. Okay, let's start again. Ready? No, you can say it in English. Okay, you're not singing. We're just waving. Okay, sorry. Let's start again. Ready? One, two, three. Adios, amigos. Goodbye, my friends. Ya me voy. I have to go. Me dio mucho gusto. I was very happy de estar con ustedes, to be with you. Adios. Goodbye. Adios. Goodbye.
Bye. Adios. Oh, before I forget, tomorrow, story time, 10:30, Miss Sienna, and then at 3:30, Miss Catherine will be there doing the drawing, her drawing lessons, her art lessons. So be sure to join us. Thank you, everyone. Adios. Gracias. My hands are here. Hora de cuentos, 10:30 con Miss Sienna, y hora de dibujar a las 3:30 con Miss Catherine. Miss Cat. Okay, nos vemos. Adios.